Si caminando vas, calzados no está. Si con cartera vas, calzados no está. Si en la escuela estás, calzados no va. Calzados no, calzados no, calzados no. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí arrancamos. Somos Realidad Deportiva hasta las 14:30 por la pantalla de TV2, la señal 9 de Salta Cable Color. Le vamos a hablar a usted, vecino que está del otro lado, a usted que está renegando en la zona de Castañares, a usted que hace 40 horas está sin agua. Le voy a decir que hoy fuimos a Aguas del Norte y siguen sin respuesta. No pusieron la caripela para ustedes que pagan los impuestos, usted que paga la luz al día, que paga renta, el impuesto inmobiliario, todo en orden. Para usted, vecino de 99 Vivienda, del 480, del Universitario, toda la zona de Castañares, Ciudad del Milagro, Barrio Unión, 17 de Octubre, Juan Manuel de Rosas y todos los lugares de aquella zona norte de nuestra ciudad, sepa entender que en algún momento esta bendita empresa, usted que paga los impuestos religiosamente todos los días, todos los meses y cada vez al año, no nos dan la cara para arreglar el bendito caño que lo deben pegar con papel, con alguna gomita. Seguro le habrán cambiado el orring, pero para usted, nosotros le venimos a poner la cara. Le vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar, se viene el clásico salteño, el día domingo a las 17:30 horas. Ya confirmado Juventud en el Padre Ernesto Martiarena, le vamos a contar de los precios. Le vamos a hablar de cómo llega Juventud, cómo llega Gimnasia y Tiro. Gimnasia que hoy por Copa Argentina enfrenta en condición de visitante, ya está en tierras jujeñas, para a las 22 horas en el Emilio Fabrizi de Altos Hornos Apla. Vamos a hablar del torneo federal de fútbol, vamos a hablar de lo que viene para los equipos salteños. El próximo fin de semana tendrán libre tanto San Antonio como Los Cachorros, los dos capitalinos representativos de esta zona. Sin embargo, hay otros rivales como Chicuana, que entró segundo, como Unión Güemes, que entró segundo, como Coronel Cornejo, como River de Embarcación, cómo se han ido dando en estos torneos en el Federal C de cara a jugar los playoffs, caso de San Antonio y Los Cachorros, en cuartos de final, viendo qué rivales posiblemente deban enfrentar de aquí en más y empezar a detallar cómo viene. Hay novedades, mañana se presenta la lista oficialista de Central. Ayer un amigo preguntaba qué iba a pasar con Central Norte, qué iba a acontecer para el Cuervo. Bueno, el oficialismo quiere ir por todo. La oposición dice que tienen que avalar a la gente de aquellos como Juan López y Pino Macallone para que se lleguen y sean o puedan de manera correcta ser parte de estas elecciones para darle una vida institucional a Central y que todo confluya en buenos términos de cara al 25 de marzo correspondiente a las elecciones que van a arrancar desde las 10 a 17, 18 horas en el club de la calle Entre Ríos al 1500. Sin embargo, puede pasar mucho. Mañana la presentación de la lista oficial, ya lo hizo la lista 9 de marzo de la gente de Marcos Colorito. ¿Qué va a pasar? Acá se lo vamos a contar por la pantalla de TV2. En los controles, Amado Olivera. En las cámaras del señor Sebastián Trigo, quien les habla, Jesús Ruiz. Hoy, mira, siendo las 14:07 minutos, mientras usted de sobremesa, nosotros empezamos de esta manera a compartir lo que viene en el torneo Federal C. Si hay resultados que valgan, empezamos, señor, porque Cachorros jugaba en cancha de la liga, respectivo escenario para cada vez que hace local, y así tiene que ver el conjunto tricolor. Salida a la cancha, y ya para empezar a desandar, Cachorros que recibía a la franja de Cerrillos. Cachorros formó con Pablo Ramos en el arco, en defensa Pablo Machado, Mario Sánchez, Juan Sosa, Facundo Lejalde, la Oveja Lejalde. En la mitad de terreno, Juan Sosa. En la mitad de campo, reitero, Nahuel Martínez, William Flores, Ítalo Grandi. Arriba estuvieron Nicolás Arteaga, Luis Durán y Facundo Andrada. El 11 titular del conjunto tricolor. La pelota que se iba arriba del horizontal, en tanto que Cachorros. Marcelo Refinges en el arco, en la defensa Daniel Miranda.
César Zapara, Leonardo Pérez, Isaac Rodríguez. En el medio campo, Fernando Medina, Marcos Liendro, Franco Serapio. Y arriba, Rodolfo Escalante, Juan Luna y Franco Ibáñez, el once titular de la gente de la banda. Camiseta verde para el arquero de Pablo Ramos, de tricolor. Los Cachorros con Cerrillos. Resultado que iba a terminar 2-2. El desborde iba a encontrar en los goles para Cachorro Nicolás Arteaga, poniendo con la 7 en la vuelta al fútbol y encontrándose con el gol nuevamente para el conjunto de la zona sur. Tapaba Ramos, despejaba la Oveja Lejalde en el fondo. Remate de pelota parada para Cerrillos. Palo y a la bolsa. Tremendo zapatazo para Franco Ibáñez. A los 14 minutos del segundo tiempo ponía la igualdad en 1-1. Otra vez el desborde. Salía Ramos. La pelota que de rechazo era para Lejalde a salir. Al final del primer tiempo iba a terminar algunas situaciones. Ya en el arranque del segundo iba a tener algunas cuestiones porque de menor a mayor se iba a encontrar un Cerrillos que quería el todo por el todo. De cabeza otra vez Arteaga contenía al arquero del conjunto cerrillano. Y allí iba a aparecer el centro de Andrada. La pelota que le iba a buscar para nadie por el segundo palo. Pero atacaba Cerrillos al arco de Ramos. Y para poner en el segundo gol del cerrillano, Rodolfo Escalante, a los 23 minutos, ya en el complemento, marcando ciertas situaciones para este encuentro. A buscarla con muchas intervenciones de mitad de cancha hacia adelante. Cerrillos ya había clasificado, Cachorros había clasificado segundo de su zona. Primero de su zona, segundo Atlético Chicuana, al empatar 2-2 con el conjunto de Olimpia Oriental. Y el empate produjo que sea Cachorros el primero de su zona y Atlético Chicuana clasificando en el segundo lugar. Lo cierto es que para encontrar el gol de Lejalde y ya en los últimos minutos terminar un resultado 2-2. Clasificó primero de su zona. Habrá que esperar qué va a pasar con este fin de semana para lo que viene. Si bien se va a tomar una semana por decisión del Consejo Federal y estipular qué va a acontecer con eso. Pitazo final, el saludo ya, terminar con el encuentro, algunos entredichos, cruces verbales, te vas de Boca o no, y estas cuestiones te traen partidos que Cerrillo quedó en el camino. Si bien los Cachorros clasificando en su zona, Atlético Chicuana al empatar 2-2 con Olimpia Oriental, el partido que se iba a dar en Rosario y Lerma y que el último fin de semana terminó siendo 2-2, pero ya empezar a ver, buscar rivales para lo que viene, porque uno entiende que estas circunstancias se van dando en cuanto a lo que se disputa. El fin de semana va a estar con un receso, un parate hasta que la proyección diga se va a continuar. Cuando el Consejo Federal dictamine quiénes serán las zonas, cuál es la evaluación que hace para ver si le toca a los rivales correspondientes, entendemos que será por cercanía geográfica. Digo entendemos porque a veces te mandan a cualquier lado. Por ejemplo, San Antonio estipula que el rival que le podría tocar sería de la zona del Valle. Tanto Cachorros o Cerrillos, del ganador de esa zona, los rivales se van a ir dando de menor a mayor. En cuanto al Federal C, esto para Cachorros, enseguida vendrá para San Antonio. Le cuento los precios de las entradas. Mientras van llegando algunos mensajes de audio, ya le vamos a pasar a la producción para que los escuche. Medio complicado acá el amigo. Hoy íbamos a tener la visita de Martín Martos. Decíamos en los títulos, el fin de semana se va a estar jugando el Clásico Salteño por la segunda fecha del nonagonal. Juventud es el local y va a estar recibiendo a Gimnasia y Tiro desde las 17:30 en el Padre Ernesto Marte Arena. Los precios, el año pasado, en los últimos clásicos que se disputaron, tenían un costo de 100 pesos la entrada popular. Juventud siempre mantuvo el precio, sin embargo, ha sufrido un incremento. Los precios para este año, la popular, 120
para las dos cabeceras, me imagino que será. En tanto que las preferenciales tendrán un costo de 200 pesos, mientras que las plateas van a tener un costo e incremento de 250 pesos. El año pasado estaban 180, 190, 140 estaban preferenciales y 100 pesos la platea. Bueno, pasarán a costar desde este año 120 las populares, 200 pesos preferenciales y 250 pesos para el clásico salteño. Le voy a dar al Seba, desde acá Seba, toma, escucha el mensaje a ver qué dice el amigo, me parece que viene demorado en cuanto a los clásicos. El 20% para el conjunto de la preferencial, 33% para la platea, que tenía un costo de 180, se fue a 200, y el 39% de 200 a 250 pesos. Allí podés visitar www.realidaddeportiva.com.ar para la gente que quiera hacer, seguirnos en el día a día, lo que volcamos en la página. Pero esta noche Gimnasia viaja a Zapla. Gimnasia por Copa Argentina va a tener los convocados para ver las variantes, para ver cómo se proyecta, para ver cuál es el proceso que tiene en marcha para esta noche. Tres cambios. Gimnasia irá con San en el arco, por derecha en lugar de Vega va Cazula, Coco Cazula, Villarino y Vega serán los dos centrales. Vega va al sector de segundo marcador central en lugar del Bocha Rodríguez, quien en el partido ante Unión Villa Krause tuvo cierto encontronazo y terminó con el tabique roto. Por el sector izquierdo en la defensa va a ir Fabio Jiménez, mientras que en la mitad de cancha, en lugar de Bulgarelli, va Lautaro Cerato. El doble 5 va a ser Osvaldo Yang y el Chanchi Saavedra. Por izquierda va a ir Sanfilippo. Y adelante se mantiene la dupla de Aguirre, el mendocino, de pasado por Juventud Antoniana. Y el autor del gol que vemos en pantalla, Juan Martín Amieva, el 11 titular, para esta noche enfrentarse a Altos Hornos Zapla por Copa Argentina desde las 22 horas, solo con público local. Pidió la gente de Zapla por los altos costos que tienen los operativos. Gimnasia, en cuanto a los convocados, si bien ya se encuentra en tierras jujeñas, uno va sin especulación en cuanto a los jugadores que tiene, ya marcando cierta situación. Y en el clásico salteño que vemos en pantalla, Zapla será rival, fue rival de Juventud Antoniana. Los convocados para Gimnasia: Darío San, Esteban De Rossi, los arqueros, Pablo Bárzola, Facundo Vega, Julio Villarino, Fabio Jiménez, Matías Villavicencio, Álvaro Cazula, Daniel Ramasco, Osvaldo Yang, Ezequiel Saavedra, Pablo Mota, Daniel Carrasco, Lautaro Cerato, Juan Martín Amieva, Nicolás Aguirre, Agustín Sanfilippo. Los 18 convocados por Duilio Botella para esta noche. Volvemos, señor director, y empezamos a dialogar. Le mando un abrazo a Martín Martos, que hoy no iba a estar acompañando por cuestiones que ya tiene que estar en entrenamiento a las 14:30. San Antonio hizo ayer un amistoso con Juventud Antoniana. Y por el rendimiento que tiene que encontrar, va a ir buscando rivales. Primero fue San Antonio, hay que ver si se va a enfrentar a Cachorros, si puede armar algo con Gimnasia y Tiro. Tiene libre este fin de semana, entonces deberá encontrar un equipo sparring para proyectarse y llegar de la mejor manera. San Antonio clasificó directamente a los cuartos de final. Cuarto de final que le depositará con rivales como Chicoana, por ejemplo, si es que pasa, o los Cachorros de su zona, y ver cuál es en cuanto a la cercanía geográfica. Sepan entender que esto va a ser siempre así. Si el Consejo Federal dice que es por cercanía geográfica y te mandan acá a Fallate y le termina fallando el GPS. Pasamos a mostrarles lo que sucedió el fin de semana en la fase regular, porque San Antonio cerraba la fecha en Unión Güemes. Y con este señor, un hincha de largos, largos años ya, 86 años.
la salida de los árbitros, el conjunto de Central y ver qué iba con el conjunto de San Antonio. Perdón, lo veía a Tufo y ya se me mezclaron los tantos. A Matías Benítez, lo veía a algunos jugadores. Ya para el once titular con un San Antonio, el conjunto del Bajo, la Villa, que iba de visita hasta el local de Unión Güemes. El conjunto gaucho ya con equipo en cancha y con estos equipos y rivales para tener presente en lo que viene. Unión Güemes, Agustín Valle en el arco, Sergio Guantay, Cristian Rivero, Gabriel Millares, Diego Peralta, Diego Salvatierra, Luciano Bonucelli. Préstenle atención al gol de Bonucelli. Luciano Bonucelli, Hernán Peralta, hermano de Diego Peralta, Guillermo Gallardo, Mauricio Vilca, el Chato Vilca, de pasado por Central, de pasado por Mitre, y César Chacón, técnico Diego Pérez. Mientras que San Antonio formó con Nicolás Villarreal, Efraín Cardoso, Fernando Acevedo, 16 años tiene el primer marcador central de la Villa, Farid Aguirre, Luis del Tufo Ramos, Leonel Rosso, Javier Tapia, Atilio Rojas, Fabricio Roja, Darío Alfonso, Luis Menú, el eterno Luis Menú. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes para todos. Acá y técnicamente, haciéndote el aguante. Martín Martos, el conjunto para la Villa. Saque lateral, va a buscarla San Antonio. Le queda Bonucelli, palo y a la bolsa. Golazo, ¿no? Tremendo golazo. Miralo en cámara lenta. Increíble, la verdad, un zapatazo. Quedó mirando, el arquero no pudo hacer nada, ¿no? Sí, este no tenía cámara lenta. Este era el sin logo. El otro sin tenía. Repetición. Claro, me olvidé que Amado nos está haciendo la gráfica nueva que estamos estrenando. La gente del Gaucho de Güemes, alrededor de 300 personas se hicieron presentes, algunos pegados en el alambrado. Sí, ayer lo escuchaba al jefe de prensa de San Antonio, decía que alrededor de 800 a 900 personas viajaron hasta Güemes. San Antonio va más de visitante que de local. Tiene que demostrar ya en esta instancia. Yo ayer reiteraba, San Antonio terminó con 17 puntos en juego de sí. 19. Linda campaña, es, ¿no? Linda campaña. Yo trataba de recordar cuál fue la última vez la última que terminó en esta instancia así con un muy buen resultado, tratando de buscar el recordado partido ahí, sí, en la cancha de Gimnasia y Tiro. Sí, sí, sí. Con Atlético Concepción de la Banda, que sí, pierde la final, semifinal, sí, sí, sí. No sé cuál fue. Recuerdo de un San Antonio que había copado la cancha de Gimnasia también, ¿no? Haber, sí, sacado unos buenos puntos en la fase grupo y después haber copado en la cancha de Gimnasia. Esperemos que esta vez no se le escape a San Antonio, que la viene peleando hace rato por llegar a un Federal B, ¿no? Veremos qué va a pasar, porque cerrando de excelente manera en esta instancia. Veíamos el gol que iba a depositar en el empate para la gente de la Villa. El gol de Güemes había sido de tiro desde mitad de distancia de Bonucelli y para Fabricio Rojas, el número 9 de San Antonio, que ayer amistoso con Juventud Antoniana. Y ver, ganando, ¿no? Sí, y ver qué va a pasar con lo que viene. Obviamente Juventud ha tenido pocos amistosos, si bien enfrentó a la Villa, a Unión Güemes, hizo con San Martín de Tucumán, partido que terminó perdiendo por penales. Sí. Después Juventud terminó enfrentándose a Central Córdoba, Santiago del Estero, que le ganó, pero no ha tenido dignos rivales por delante. No, y a propósito, fueron equipos mixturados y de eso, una lectura que se hace, fueron varios empates y derrota, ¿no? Tuvo una victoria el equipo de Juventud, ¿no? La Villa, en cuanto a esta semana y al trabajo que va a tener el desempeño de Martín Martos, sí, ayer tuvieron el amistoso, los que jugaron este partido no estuvieron presentes, pero lo tenés a De Pauli, lo tenés al Tanque González, ya tenés, sí, cierto recambio. Acá podría haber estado la diferencia, pero tratando de consolidar Unión Güemes, que terminó con este resultado entrando tras el empate de... Perdón, tras la victoria de Normal Rosarino, que le ganaba 135 viviendas, que quedó afuera. Sí. Normal Rosarino ganó, pero no le alcanzó. El resultado permitió que Unión Güemes, con esta instancia, entrara a la otra parte. Unión que va... El mejor tercero. Como mejor tercero. Y ver, sí, qué queda para estos tipos de rivales y evidenciar cómo está el torneo. Si bien el parate
que tendrá esta fecha. Habrá que evaluar cómo sigue, pero la gente del Gaucho de Güemes clasificado con el empate que repartieron los puntos por la mínima diferencia, un gol para cada equipo, y ver lo que ven, la barra de Valentín, la barra del Zaire, las familias con chicos, autos y caravanas que se hicieron presentes en el estadio Unión Güemes para el fin de semana último estar... ¿quién le quita la ilusión a San Antonio de poder ver? Ahí está el gol de Bonucci. Ahí está la cámara lenta. Impecable. Un abrazo para el señor director, ¿no? Pero nada que hacer. Miró el arquero. Aparte, fíjate, está unos pasos adelantados. Lo miró y le dijo, bueno, palo y a la bolsa. Yo pensé que lo había agarrado como mordelón. Dije, me comí el gol. Pero pasaba. Cuesta ir a estas canchas, sí, y tratar de filmar porque no hay... Las tribunas se ponen colmadas de gente y es imposible. Uno va a filmar, va a laburar y te encontrás con un espacio reducido, te metes a la hinchada y viene uno que te dice, no, correte. O tenés los lugares donde ponían la bandera, los mástiles. Claro. Y te dan el medio del arco. Entonces vos tenés que ubicar el mejor lugar para encontrar las imágenes y el mejor lugar, gracias al arbitraje, te dice, no, muchachos, quédate acá. Sí, en el campo de juego. Recuerdo un partido haber filmado con vos, Monterrico. Vos de un lado de la cancha y yo del otro lado de la cancha, tener que armar un compacto después entre los dos. Imposible. Imposible filmar. Se hacía imposible para ver lo que viene. Cuando encuentra rival el conjunto del tricolor y cuando encuentra rival San Antonio, hay que ver sin especular qué va a hacer en cuanto a la proyección. Fin de semana largo, digo fin de semana sin fútbol para el Federal C. Sí. A recuperar soldados, en el caso de Cachorros, que vienen varios golpeados, caso de Leo Cruz, entre otros jugadores, y ver cómo se proyectan para los de San Antonio. San Antonio tuvo la facilidad, quizás, en tener un plantel más largo de jugadores como Di Paoli, el Tanque González, Leo Silveira, y darle el rodaje necesario, poder cambiar las últimas dos fechas y jugar con equipo alternativo. Le preguntaban a Marto si tenía dos grupos. No, la verdad tiene un grupo, dos equipos y un recambio que tienen que ser inteligentes para no quitarle la ilusión al hincha que parece que viene con todo en esta buena campaña que está tratando de emular aquel año 2008 que hizo San Antonio jugando la final con la banda del Río Salí, como decía el Seba, y ver de poder repetir nuevamente esta historia. Si eso no... ¿Cómo le quitas la ilusión al hincha del Bajo que se saque el mote de decir queremos el ascenso? Claro, como ellos lo cantan, son los que cantan, ¿no? Ellos son los que cantan y le piden a la dirigencia, a los jugadores, sí, queremos el ascenso. Le piden, ¿no? Sí, sí, sí. Así que habrá que ver cómo continúa esta semana. Por lo pronto, esta noche, Gimnasia en Zapla a las 22 horas. Mañana tendremos las imágenes. ¿En transmisión o no transmisión? Transmitimos por la radio. En Noticias se puede prender en la 88.1. Allí estaremos en la vecina provincia de Jujuy desde el Emilio Fabrizio y a las 22 horas la previa, el viaje, el recorrido, todo como... y las voces de los protagonistas desde Jujuy. Gracias por el aguante. Gracias. Nos encontramos mañana desde las 14 hasta las 14:30 horas. Una cosa que se la dejo picando a todos, se habla de una posible vuelta a la Lerme San Luis. Déjeme comentarle sobre la vuelta a la Lerme San Luis. La cuarta fecha dice Muratore. Lo cierto es que ya por los antecedentes no se puede jugar en la Lerme San Luis. No, tal cual. Por eso lo mismo lo decíamos ahí. De Central. En Central se han comportado teóricamente bien y se sigue jugando allí desde la vuelta con Brown de Lules. Partido, sí, que terminó ganando Central 4-1. Pero el último encuentro que se disputó en la Lerma con el conjunto que dirigía el Tano Rillo, Central Córdoba, Santiago del Estero, que termina ganando con gol de Nibi Núñez en ese encuentro. Sí, Santiago del Estero le gana, Central Córdoba para ser preciso, le gana Juventud y por fuera del estadio se agarraron a pedrazos. En La Rioja. Haber estado ese partido filmando con usted y ver todo lo que era la vuelta, ¿no? La verdad es muy complicado, Seba, entender que se pueda volver a la Lerme San Luis. La otra, quienes lo leemos de esta parte, ojo con la Lerme San Luis, no vaya a pasar lo que sucedió o lo que viene sucediendo con Libertad. Que digan, se juega una fecha, se arme tremendo quilombo y digan, vieron que no se podía jugar en la Lerme San Luis. Vieron que lo tenían. Chau, que vender. Se vende, se da incomodato o se hace lo que hizo Comercio y le terminaron poniendo un supermercado. Entonces, ojo con lo que pueda pasar en la Lerme San Luis. Ese estadio, si bien puede contar con las habilitaciones para jugar
anual, Federal C o Federal B, no está habilitado. Hoy ni siquiera la garantía de la policía te da la seguridad de que se pueda llevar acorde ahí. No sí, sé también si va a haber... hay una movida política ahí también que se habla de que podría ser como Central Norte, solamente con un grupo de socios, nada más. Habría que ver, como vos decís, hay muchas lecturas. La Lerma va camino a venderse. Para mí. Para mí la Lerma va camino a venderse en cuanto a lo que... Sí, está del otro lado, Marcelita. Un abrazo grande. Si es humo, si es pantalla, o qué va a suceder respecto a ello, bueno, entiendo que hoy estas circunstancias se van a dar así. En el caso de que se juegue, Muratore pidió que sea la cuarta fecha. Por lo pronto... Juventud tiene que recibir a Gimnasia y Tiro el domingo y que sea para la familia un clásico para la gente. Que lo pueda disfrutar, que se acerque y que no haya problemas para que pueda compartir un rato ameno y que las hinchadas puedan disfrutar. Ya dieron un paso importante en Jujuy. Estando juntas. En el 23 de agosto. Sí, lo separaba un vallado, a pesar de que se quisieron tironear un par de trapos, se quisieron chorear. Sí, las cosas que siempre es un pasan, ejemplo. Pero bueno. Es un paso, ¿no? Se dio un paso. Sí, bueno, salvo el operativo que dejó 116 dosis de marihuana, machetes, vino. Cosas de que siempre con un equipo sale. En todas las hinchadas. No es por ser solamente el equipo de Juventud, pero cuando salen los de Gimnasia. ¿Por qué es así cuando dice Juventud? Yo no sé. No, porque estabas hablando, no, no estoy diciendo de que usted. No soy de Juventud acá. No, tampoco de Central. No, de Mendocino. Sí. Ahora sí, nos vamos, señores. Los dejamos en compañía de la programación del 2. Mañana los esperamos con todo lo que deja el polideportivo. Viene Salta Básquet, la previa de Palpalá para el Emilio Fabrici, Altos Hornos Apla. 22 horas, transmisión por noticias desde la 88.1. Puede prenderse a la radio y los esperamos desde las 14 para hacer realidad deportiva. Hasta la próxima. Chao.